Hola, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas. Buenas tardes. Veo que vienes en bicicleta, equipadísimo. Chévere, chévere. Te encantan los viajes, ¿verdad? ¿De dónde eres? De los Estados Unidos. ¿Los Estados Unidos? Ah, ya. San Francisco. Chévere, chévere. Soy Den. Me llamo. Ah, te llamas. Den. Te llamas Den. Ah, ya. Un gusto. Yo soy Willy Viajero. Sí, Willy Viajero. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tomaste la decisión de andar pedaleando? 2 años, 6 meses. ¿De hace 2 años andas así? Sí. ¿Solo viajas? Sí, solo. ¿Sin pareja, nada? Ah, ya, interesante. Y bueno, ¿cuál es tu meta final para llegar en bicicleta? ¿Hasta dónde piensas llegar? Sí. Hasta Argentina. ¿Hasta Argentina? Ah, interesantes. Chévere, chévere. Ah, desde Alaska hasta Argentina. Chévere, muy bien, ah. Chéverísimo. Bueno, ¿sabes qué? Es un sueño que cada persona tiene, ¿no? Cada persona tiene un sueño de vivir su vida como a uno le parezca mejor, ¿no? ¿Verdad? ¿No, verdad? Chévere, suerte, suerte. Gracias, pase bien. Nos vemos, ¿no? Chao, chao. Vamos, dale. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Hemos llegado a la comuna Santa Rosa, aquí de Manabí. Un pueblo de pescadores, amigos. Un pueblo pequeño de pescadores. Qué chévere. Miren, amigos, esta playa maravillosa aquí en la comuna Santa Rosa. Estamos cerca de San Lorenzo. Más adelante llegaremos a San Lorenzo y más adelante a Manta. Vamos en viaje con mi chica por el perfil costanero del Ecuador, las playas de Manabí, observando cada detalle de estos lugares. No llevamos prisa en llegar a nuestro destino. No quiero perder la oportunidad de ver cada rincón de estos lugares, sentir la brisa del mar, el maravilloso océano Pacífico, kilómetros y kilómetros de carretera. Cada pueblo que pasamos ofrece lo que tienen: peces crudos, gastronomía, bisutería. Vemos sus embarcaciones de pesca y las hermosas playas que tienen. Esto es Manabí, Ecuador. Bueno, amigos, seguimos en la ruta Spondylus. Pasamos la comuna Santa Rosa y a lo lejos vimos algo bonito que ya les voy a mostrar. Se llama Playa San Lorenzo. Bueno, no sé si aquí realmente será la entrada. Creo que sí, pero bueno, aquí está el letrero.
Ahí dice Playa San Lorenzo, allá al fondo, no sé si puedan ver, allá al fondo está algo maravilloso, amigos, maravilloso aquí en la playa. Así que, ¿qué crees? Pues yo también voy para allá, pues. Así es, amigos, yo voy para allá, a esa playa. Voy allá para mostrarles a ustedes y voy a ver si que me meto al agua, al mar, a bañarme allí. Recién, porque no me he bañado en la playa todavía. Bueno, así que este lugar es maravilloso, amigo, vean. Fantástico. Estamos bordeando todo el perfil costanero. Por eso se llama Ruta Espondilus. Y aquí llegamos hasta Esmeraldas. Todos los lugares bonitos que yo vaya observando por aquí, vaya viendo, seguro que voy a parar y voy a grabarlos. Así que vamos. Aquí está con el móvil. Ahí, va, ahí está el móvil. El móvil Willy Viajero. Así que vamos, vamos, vamos para adentro. Ya no sé si será aquí a la entrada realmente o más allá, no sé. Pero igual voy a hacer la prueba, voy a entrar. Porque quiero grabar ese bonito lugar. Realmente esta es una de las entradas, si vienes desde el sur, pero también lo haces llegando a la misma parroquia de San Lorenzo. Bienvenidos a la playa San Lorenzo. ¡Qué genial! ¡Welcome, welcome, welcome! De igual forma, es un sector pesquero y turístico. Bueno, hemos llegado aquí a la playa San Lorenzo. Aquí hay garaje, hay hoteles y las playas. Me mordió el dedo. Qué vacancísimo. Me mordió el dedo. Ya, listo, listo. Vamos a dejarlo vivir. Aunque me mordió el dedo. Me mordió, qué mal. Me mordió durísimo. Perdón la lengua. Bueno, vamos, ahí va. Ándale. Amigos, estoy cada vez más cerca donde está lo ideal de aquí de la playa San Lorenzo. Vean, amigos. ¡Qué Río de Janeiro! Nada, qué Machu Picchu. Oh, perdón, Machu Picchu no tiene playa. No, nada, vean. Aquí está lo mejor de Manabí, la playa de San Lorenzo. Me imagino que este lugar, los fines de semana y época de temporada de playa, esto me imagino que debe ser full. Hoy está casi vacía, como ustedes ven, porque estamos día miércoles. Estamos día miércoles aquí en este lugar, día entre semana, entonces es laborable. Vemos poca afluencia, por allá hay unas cuantas personas, por allá también otras cuantas. Pero está casi, no hay personas aquí, pero bueno, chévere, lo importante es que les estoy mostrando estos bonitos paisajes aquí en la costa del Ecuador, de Manabí. Maravilloso lugar, el mar y la espectacular vista que tiene, un clima cálido y nublado por la fecha en que estamos, luce vacía, fabulosas formaciones rocosas, en pleno perfil del mar, maravilloso. A veces nuestros propios ciudadanos no conocemos de estos lugares. Yo lo había visto solo en fotos, en las redes sociales, pero ahora ya sé exactamente dónde está esta playa y espero que por mis videos ustedes también ya la conozcan de estas maravillas y que en algún momento puedan venir y sentir por ustedes mismos, sin que nadie se lo cuente, de disfrutar de estos lugares. ¡Qué maravilloso! ¿Verdad que sí? Comenta de qué lugar de este mundo ves mis videos y si en verdad te gustaría llegar hasta aquí, San Lorenzo,
es una playa pródiga de Manabí. Como pocos lugares, la belleza paisajística y la naturaleza que esperan a los visitantes. La zona cuenta con todo lo que un turista exige. Busca para pasárselo bien, aventura, sur, gastronomía y naturaleza. En ese entorno está Pacoche, una área protegida del bosque tropical húmedo, con 7 kilómetros de playas. Al interior se respira aire puro. También puedes emprender un camino hacia el Sendero del Faro. A 5 minutos de San Lorenzo, el trayecto comprende 300 metros de caminata, que culmina en un faro. Todavía seguimos aquí en la playa de San Lorenzo y a lo lejos veíamos que se veía un mirador, un faro, y ahora estamos aquí, justo en la entrada, que imagino que se ha ver todo el perímetro de la playa, súper genial. Vamos a averiguarlo ahora. ¡Qué genial, amigos! Una vista fantástica, fenomenal. Toca subir todos esos escalones. Los escalones y el pasamano son de madera. La vegetación acoge a las lagartijas, pericos, hormigas y otros insectos. Desde allí puedes admirar el acantilado y al mirar a un lado, sorprenderte con una playa de aguas turquesas llena de piqueros, fragatas y pelícanos. Para llegar a esta hermosa playa desde Manta, puedes utilizar las cooperativas Manglar Alto y Turismo Manta. De igual forma, desde Guayaquil, la misma cooperativa Manglar Alto te dejará justo en la entrada de esta parroquia. We'll be right back.
la iglesia de San Lorenzo en Manabí. Bueno, amigos, seguimos aquí en la playa de San Lorenzo. Estamos aquí en una cabañita, aquí con mi chica. Aquí con mi chica, estamos refrescando, vean. Estamos refrescando con una cervecita que está súper heladita porque ya hacía falta, estamos con sed. Así que estamos aquí disfrutando aquí en la playa todavía, vean. Estamos aquí todavía en la playa. Ya mismito, un ratito salimos rumbo a, creo que el próximo destino creo que es Manta. Tal vez allí nos quedemos esta noche. Vamos a hacer algunos videos de allá, de ese lugar también. Aprovechar el tiempo al máximo, ya que andamos por acá en la ruta Spondylus. Nos vemos. Saludos, amigos. ¡Yuhu! Bueno, amigos, aquí se acaba el video de este paseíto por la playa San Lorenzo, aquí en Manabí. Estuvo genial, es muy bonito para que ustedes vengan a visitar. Hay poquísima gente aquí ahorita, porque es entre semanas. Imagino yo que sábado y domingo ha de haber mucha más gente aquí, porque esto es un lugar bonito, amigos, súper recomendado. Bueno, nos vemos hasta el próximo video. ¡Yuhu!